canciones a trozos muy facilito. Pero es un poquito más difícil. A ver, si te ponen esto. X más 1 menos 2 menor o igual que X menor o igual que 2 y 1 si X es mayor que 2. Yo tengo aquí un truco del almendruco para saltarme la posible dificultad que tengáis esto. Yo lo veo así. Yo veo una línea, la recta real, y veo que hay tres trozos, y yo lo que hago es dividir los trozos, menos 2 y 2, y luego en cada trozo pongo la función que corresponde. Pues aquí corresponde x menos 1, aquí corresponde x más 1, y aquí corresponde 1, ¿vale? Y hago una tablita para cada una. No me como mucho la cabeza. Entonces, ¿qué números tengo que poner en cada tabla? Siempre, aunque aquí el menos 2 no entra, porque pone menos estricto que menos 2, para saber hasta dónde llega tengo que poner menos 2. Voy a poner 3 puntos, pero con 2 me bastaría. Uy, menos 1 no, menos 3. Y menos 4. Me bastaría. Y yo digo, menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4 menos 1, menos 5. Ahora aquí cogería del menos 2 al 2. Te digo que con 2 puntos me valdría. Pero bueno, voy a coger 0 también. Menos 2 más 1, menos 1. 0 más 1, 1. 2 más 1, 3. Y de 2 para adelante el 2, el 3 y el 4. Fíjate que siempre vale 1. 1, 1, 1. ¿Sí? Siempre es 1. No, una función constante. ¿Qué se llama? Tarifa plana. Siempre lo mismo. Siempre paga lo mismo. Entonces, para dibujarla, tú dibujas los puntos y hay un concepto que va a venir más adelante, que ahora vamos a ver ya, que es el de continuidad. Pero todavía no te lo meto. Entonces, menos 4 menos 5 sería 1, 2, 3, 4 y 5 para abajo. Sería este punto, más o menos. Menos 3 menos 4. Menos 3 menos 4. Sería este. Menos 2 menos 3. Menos 2 menos 3. Sería este. Pero aquí, como no entra el menos 2, yo hago un agujerito, indicando que la función llega hasta aquí. Así. Llega hasta aquí, pero aquí no. Aquí ya se acaba. Y dejo el hueco. Luego, este trozo. Menos 2 menos 1. Pero aquí sí está al igual. Así que como está al igual, pongo punto gordo. ¿Vale? Aquí una discontinuidad de salto finito. ¿Vale? La función está definida. Aquí no está definida, está definida aquí. No es continua. ¿Por qué? Porque para dibujarla tengo que levantar rotulador. ¡Ping! 0, 1. ¿Qué es esto? Y 2, 3, ¿qué es esto? O sea que aquí la función hace así. Más o menos. Aquí sí está relleno, porque está al igual. Y luego el 2, 1 sería este, pero aquí está vacío. 2, 1. 3, 1. 4, 1. Ya está. Listo. Esto no tiene nada.
también aquí es discontinuo, ¿vale? Tú quieres una cosita un poquito más difícil. Cuando tú me digas, hacemos una un poquito, pero al final lo mismo. ¿Borro? Un pelín más difícil. Vamos, tampoco una locura. Vamos a ver lo que se me ocurre. Aquí menor igual que menos 1 podría ser 1 partido x, a mala leche. Entre menos 1 y 2. Pues podría ser, por ejemplo, x cuadrado. Y cuando x es mayor que 2, podría ser x más 2. ¿X más 2? Pues esto tiene un... tiene una cosita interesante. Yo no me cago mucho la cabeza. Yo creo que en matemática mucha gente lo que tiene es ansiedad anticipatoria. Sí, esto va a ser muy difícil, no me voy a enterar, efectivamente. Al final no te enteras. No, no. Yo no prejuzgo, yo hago lo mismo que ayer. Al principio sí, ansiedad, un poquito. Luego ya. A trabajar. A preguntar profe y a sacar las cosas para adelante. Con la otra práctica me tira 2 semanas. Esta me la tomo de otra manera. Esta la hago yo ahora ya y ya no tengo que estar dándole vueltas. Ya está hecha, subía ya. Una cosa quitada en medio. Tengo más tiempo para hacer otras cosas. Nos propuso otra práctica, digo, bueno, yo la voy a hacer. Aunque no sea obligatorio ni nada, aprendo. Y esta ya me la tomo como un juego. Y me va a salir. Y el profesor va a decir, pues este tío es máquina. ¿Qué números cojo aquí? El menos 1, menos 2, el menos 3. En la otra, los voy a coger todos. Tú dirás, ¿por qué? Porque no es una recta, porque es una parábola. Y para dibujarla un poquito mejor, voy a coger todos los números. Y las otras, una recta, voy a coger 2, el 3 y el 4. Ahora, 1 partido menos 1, menos 1. 1 partido menos 2, menos 0,5. 1 partido menos 3, menos 0,33. X cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. X más 2. 2 más 2 es 4. 3 más 2 es 5. 4 más 2 es 6. Y esta la he preparado. La he preparado. Para que quede bonita. Entonces, menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1 sí está porque aquí está el igual. Menos 1, menos 1 es este punto. Le pongo más gordito. Menos 2, menos 0,5. Este. Menos 3, menos 0,33. Este. Fíjate que esto es una rama de una hipérbole. ¿Vale? Exacto. Entonces, vaya así. Y aquí yo podría seguir dibujándola. Va a llegar hasta el infinito, nunca va a tocar cero. Es verdad, pues se me va la perola. Menos 1, menos 1 aquí. Este sería así. Fíjate que como la X es positiva, es por aquí y si fuera la otra parte sería por aquí.
pero este se para aquí. Pues ya a partir de ahí es otro. Entonces ahí hay una discontinuidad. Para el menos 1 no vale, pero lo pongo, menos 1, 1. Menos 1, 1 sería aquí, un hueco. 0, 0, aquí. 1, 1, aquí. 2, 4, aquí. Entonces me sale una cosa así. En el 2, 4 está definida. Pongo un punto gordo. Y luego fíjate que esta la he preparado para que sea continua. Es decir, por este lado el 2 vale 4 y por este lado el 2 también vale 4. O sea que este punto también vale para la otra. Entonces sería el 3, 5. ¿Qué? Porque vale lo mismo por los dos lados. Aunque no tenga el igual. Aunque no tenga el igual, tendría hacer un circulito aquí, pero es que ya está rellena. Si fuera otro punto, pues ya haría el circulito, pero es que da la casualidad de que la he hecho para que sea continua. Está todo fríamente calculado. Y aquí sería una recta. O sea que esta parte sería una rama de una hipérbola hasta aquí. Luego una parábola de aquí a aquí, porque tiene x cuadrado, y aquí una recta. Aquí es discontinua. Sin embargo, aquí es continuo, aunque sea trozo. Eso vamos a ver, te vas a hinchar. Pero como introducción, está bien.